Vamos a hablar del sendero que nos uniría a Gaete con el valle, o inversa, el valle con Gaete, que está desde la Cruz Chiquita, que sería que está el proyecto hecho desde la Cruz Chiquita, hasta la Suerte, que realmente no hace falta todo, porque hoy en día, aparte de la pandemia, hay mucho más de senderismo que gente que practica automovilismo. Y la carretera del valle por en sí es muy peligrosa. Está la valla, los coches, solo hay un carril, no hay dividida, no está dividido los dos carriles. Y los coches tienen que parar mucho porque una vez que ves a un peatón, para, frena y el otro te tienes que parar. Y en vez de pasar un camino 20 minutos, te pegas 30 o 45 minutos para llegar a este que en sí, con un sendero, lo podrías hacer 25 minutos, viendo un paisaje, no mirando si viene un coche. Y realmente es lo que necesitamos, un sendero donde nos veamos libres para ver nuestra belleza, que es el valle con sus montañas y lo bonito que tiene cuando vas a la nube, en las montañas de Berbique. Y lo bueno que también se está viendo es que la juventud está empezando también a volver al valle con la ganadería, la agricultura y todas esas cosas, hay que enfocarlas para que el valle no esté perdido. Porque es una pena que vengan muchos senderistas y te digan, que bajan de Tamadama y te digan, ¿y ahora por dónde vamos hasta Gaete? Si se acaba el camino. Realmente, le dices que vayan por la carretera y dice, ¡ay no, pues volvemos otra vez para Tamadama! Porque no quieren carretera ni asfalto, porque realmente ellos ven la belleza de las montañas y cuando llegas ahí, solo vas a ver carretera. Y es un peligro.